Bienvenidos a una nueva edición de Libroteca. Nuestro invitado de hoy es Andrés Neumann, un escritor argentino que es uno de los narradores más destacados de Latinoamérica. Además vamos a conocer cómo trabaja el dibujante El Bruno y las secciones de siempre, Cine versus Literatura y Chicos que leen. Pero antes nos ponemos futboleros y conocemos la biblioteca de un exjugador que pasó por Racing y por San Lorenzo y jugó también en Suiza y en España. Además estudió periodismo y hace ya varios años que trabaja en televisión. Descubrimos los libros preferidos de José Pepe Chatruc. ¿Qué estás leyendo? Bueno, vamos a ser honestos. Este tengo que arrancarlo. Soy de arrancar y dejar, eso es un error. Y este sí lo estoy leyendo, pero pasa que es en inglés. Inglés tampoco es. Esa es la biografía de Agassi. Sí. No le gustaba tanto el tema. Lo sufrió un poco. Arranca con el tema del padre. Tiene un problemita con el padre que lo exigía fuerte. No pensé que era tan así. Y él no tenía la pasión por ser tenista. Pero el padre lo obligó a ser tenista. Un mandato súper fuerte. No, pero es raro porque era un tenista frustrado el padre, pero tampoco es que había sido profesional. Es muy, muy interesante. Había más mandato que vocación en el mandato caso. Mandato y castigo. Castigo de tener todos los días que entrenar, pero con una comprar una máquina que tiraba las pelotas y él tenía que responder, y exigencia y gritos. Es terrible en realidad. ¿Y como deportista te sentiste identificado con alguna de las cosas que cuenta Agassi? No tanto, no. Yo sí tenía pasión por el fútbol y siempre soñé. Más que soñé, era raro. Yo iba a la secundaria y iba a doble escolaridad. Uh-huh. O sea, salía a las 5 de la tarde. Y no podía entrenar, hacer inferiores. Pero vos me preguntabas en cuarto año de colegio qué iba a hacer y yo te decía futbolista. Entonces me decías, bueno, tenés que ir a probarte. Claro, es ahora o nunca. Tenés 16 años. Y fui a los 17. Y tuve bastante suerte. Quedé a los 17 y a los 19 debuté en primero. Una cosa media extraña. ¿Y este por qué te tentó? Y me tentó porque cuento un poquito del narcotráfico y miré los temas que tocaba y tal. Ves que está el Chapo Guzmán, entonces bueno, Colombia, Perú, todo un poquito para aprender de... ¿Es un tema que te interesa por algún motivo? Sí, no, porque la verdad que es un... Y sobre todo cuando estás en los medios, por ahí te toca hablar de algo y no estás pintado, no, es bueno por lo menos saber, tener cierta idea. Creo que le robaron varios. ¿Te robaron? ¿Te robaron? Lo digo públicamente, me robaron. Algunos regalan, algunos sé que no van a volver. ¿Qué sabes que no va a volver? No sé, por ejemplo, ahora estaba viendo los de Claudia Piñeiro, que son para, qué sé yo, cuando estás relajado, para un viaje, para la costa, es en un día, dos días te los lees. ¿Y cuál te gustó más de Piñeiro? El que más me gustó Tuya y me gustó un calzoncillo, un comunista en calzoncillos. Ajá, la del padre. Que es medio de la historia del padre, que ella dice que es ficción, no ficción, que es mezclado. Uh-huh. Él me pareció tierno y una linda la relación que tenía con el padre me pareció muy buena. Y después, bueno, La vida de los jueves, que fue el éxito más de ventas, que también ha sido robado. No me acuerdo, ese sí no me acuerdo. Si querés dar nombres es tu momento, ¿eh? No, sí sé quién tiene el de Sacheri, o Sacheri como más le gusta. El último lo tiene Julián, mi amigo Julián. Ser feliz era esto, que es muy lindo, que también tiene que ver con un padre y una hija. ¿Y te gusta en especial el autor Sacheri? Sí, me encanta. Y bueno, hay uno que está, no sé si te lo dije antes, pero... que es de con él escribí unos cuentos para el gráfico, lo entrevistamos algunas veces y me lo firmó. No está en venta igual, aunque esté firmado. ¿Y cómo llegaste a la lectura? ¿En tu casa se leía? Sí, mi mamá lee mucho, mi papá también, los dos. Pero me acuerdo que yo te decía, acá tengo un libro, lo leí de chiquito, en la casa de mi abuela en Tandil, tenía biblioteca, tenía a Agatha Christie y demás, pero Colmillo Blanco, que es un libro muy tierno, es la relación de un perro con su amo y es súper tierno y fue como los primeros libros que me acuerdo que me enganché. Lo que me pasa ahora es cómo empezar a hacer con mi niño para que empiece a leer, porque están con la Play. Con ¿Y es algo que te importa? Sí, creo que es una herramienta que te da, primero, con el tema de la imaginación, cómo la trabajás y después con el vocabulario para defenderte en la vida es muy importante tener. Pero a veces con los chicos es difícil, diciendo esto te lo tiran por... ¿Y eres
un bicho raro leyendo en el ambiente del fútbol? Te cargaban un poco. Nosotros tenemos mucho tiempo, los jugadores de fútbol tienen mucho tiempo para leer. Lo que pasa, lo que sucede es que vos estás en una concentración. Primero que puede ser que tu compañero esté escuchando cumbia a 200. O escuchando, mirando Sábado Tropical. ¿Qué puede pasar? Quizá otro no, está durmiendo y hay que respetarle y por ahí podés leer. Pero mucho de lo que pasa es el nervio, la ansiedad que tenés de lo que viene, que quizá no te permite concentrarte. Lo que sí es, está buena es la pretemporada. Porque la pretemporada tenés como un mes o 15 días encerrado y ahí sí. Sí, que algo. Bueno, hay cartas, hacer, hay de sí. todo, pero también hay tiempo para leer. ¿Autor preferido? Y a mí me gusta mucho Bukowski. Es un poco machista, pero... Tenés casi todo de Bukowski. Sí. Este se me ensució. Estoy muy triste por esto que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a este libro? No, una mezcla de mate, alguna situación extraña. quedó dañado. ¿Pero sobrevivió? Sobrevivió. Y bueno, a mí, obviamente, La senda del perdedor y Mujeres son los que más me gustan. Y Mujeres tengo algo particular, porque como yo quiero que lo lean a Bukowski, compré dos. Y uno lo presto. Este lo tiene Maxi. Maxi, nuestro productor de NET, Nunca es Tarde, en Fox. Tenés el libro. Yo te dije que me lo devuelvas. O que lo leas. Ninguna de las dos. Y me gusta mucho. Así que te garantizaste que este ejemplar, este es el libro que no prestaría. Este no se presta. Ese no se presta. Si me lo pedís, no te lo voy a prestar. ¿Y qué te gusta tanto? Bukowski es como, no sé, obviamente le pasó la fama, le pasó de grande y demás, pero... todo lo que cuenta, todos tenemos un poco un perdedor adentro, entonces en este libro, y que quizá la parte más triste de él, y en este es un poco como dentro de su miseria, porque es terrible su vida, porque es alcohólico, todo mal, un poco como que triunfa para lo que él le gusta, que es jugar, todos los vicios. Es un poco más luminoso, sí, sí, un poquito. Pero igual es muy divertido como lo cuenta y como... le da, por ejemplo, a hacer el amor o tener sexo como algo así, bueno, estuve dos segundos, terminó, fin desastre. O sea, cómo se castiga a él es muy interesante y después para mí es brillante. Después este libro lo quiero mucho, que me lo dieron para todos los que están en la secundaria, se lo dieron. Ah, mirá qué bueno, La cultura de los necios. Qué buenísimo. ¿Y qué te gustó tanto de Ignatius Reilly? También, me gusta un poco... ¿Te gustan los perdedores? Me gusta un poco esa, sí. Aparte, lo leí, lo perdí. Y lo volví a comprar porque supongo que mi hijo lo va a tener, que lo quiero que lo lea, o sea, son cosas que quiero tener. Creo que tenés algunas cosas sobre fútbol. De fútbol muchas cosas tengo la suerte que me regalan o que me lo recomiendan y me los traen. Sí, los por mismos la labor autores, periodística, sí, claro. Cuando les haces la nota. Este, por ejemplo, que es de Agustín, de Pichot. Ah, mira, nos vamos al rugby. Claro. No sé si no me lo... Sí, bien. ¿Se puede pifear? Sí. Ah, mirá qué bien. Empieza para el mejor. Para el mejor, desde sí. Ahí después no podemos que no. Ir a... Sí, pero un amigo. Y, bueno, cuento un poco. Agustín fue uno de los mejores jugadores de rugby de la Argentina y aparte un tipo que hace de todo. Esos tipos, como deciste, el día tiene más horas para él y un líder. Y bueno, lo que logró ahora con el rugby argentino es, más allá de las polémicas, es amateur o profesional, es un tipo muy groso. Y lo leí, le dije, cuando me lo vi me dice, no lo vas a leer. Tenía un poco el prejuicio del jugador de fútbol. Digo, no, sí, te lo voy a leer. Y yo era otra especie de líder, era un líder más, no tan pro, era más tranquilo, más de divertir al grupo. Pero sí, en la cancha era como más aguerrido. Pero fuera de la cancha era un poquito más distendido. Era muy serio, Agustín. A mí me iba a retar, en un grupo me retaba, seguramente. Y te había dicho un libro. Y está Gerpep, ¿no? El líder de líderes. Sí, lo banco porque es... Bueno, este me lo regaló un amigo. ¿Por qué le fascina tanto a los varones futboleros la imagen de Guardiola? Yo creo que igualmente es o te gusta Guardiola o no te gusta porque sos de la contra. Porque es un poco como el Menotti Bilardo, es un poco así, y vendría a ser Guardiola Mourinho, y a mí me gusta más cómo juegan los equipos de Guardiola. Más allá que el que puede estar mirando y dices, vos eres un burro, no sé, no importa. Pero a mí me gusta cómo juega Barcelona, cómo juega el Bayern Múnich, más allá que era un equipo que ya jugaba bien. La propuesta a jugar es un juego, el fútbol es un juego, es un deporte para disfrutar,
y que sea espectáculo. ¿Te dan ganas de ser DT? Por momentos sí, por momentos no. Te escucho y te veo. Sí, lo que pasa es lo que me traba un poco es que acá el fútbol es demasiado agresivo y de quererte odiarte hay un centímetro. Y yo creo que fue la etapa linda la del fútbol y me gustaba encarar por otro lado. Y la verdad que estoy contento. Tengo que mostrarte un libro que sí lo quiero mostrar, que dale, me encanta, que mucha gente seguramente se lo dieron para leer en el colegio después. Y que yo creo que debe ser el libro que más desertores tiene hasta la página 100. Para, siempre le digo lo mismo, cuando lo preste le digo, mirá, si pasás las 80 primeras hojas, no lo podés dejar. Claro. Pero porque empiezan los nombres y aparte tiene una particularidad que mi hermano se llama Aureliano. Por Aureliano Buendía. Por Aureliano Buendía. Entonces, pobre nano, nano, te mando un beso. En la época en que mi familia emigró, no existía internet. Vamos a repetir, repitan conmigo estas palabras absolutamente inconcebibles. En mi época no existía internet. Soy un anciano, somos ancianos, somos ancianos. Y cabo. Hoy conversamos con Andrés Neumann, un escritor argentino que desde los 14 años vive en España. A los 22 fue finalista del premio Herralde con su primera novela, Bariloche, y desde entonces le fue muy bien. No deja de publicar. Aprovechamos su paso por Buenos Aires y conversamos con él sobre sus primeras lecturas y sobre la reedición de Una vez Argentina, la novela en la que cuenta la historia de su familia. Los dejo con la primera parte de nuestra charla con Andrés Neumann. ¿Cómo surgió tu vocación como escritor? No sé si surgió o me fui dando cuenta de que estaba ahí. Yo era chico y me gustaba deformar las historias que conocía. Me parece que empezó como una especie de taller literario involuntario. ¿Qué tan chico eras? Y no, 8, 9 años. Muy chico. Como que contaba mal las historias a propósito y ese error me producía placer. Esa desviación la encontraba interesante. Y un día descubrí que estaba empezando a inventar las historias en lugar de copiarlas. Y así que se puede decir que por vía plagio, no era Borges, Digo, por si acaso. Para no tener problemas sí, con para María. Para problemas judiciales, sí, debo decir que era fuera de copyright. Era Edgar Allan Poe. No sé si hay algún bisnieto que pueda reclamar. Entonces, sí, se produjo así. Y también una cosa que creo que me influyó, pensando últimamente en eso, es que teníamos unos, ¿te acuerdas de los Winco que heredábamos de nuestros padres? Uh-huh. En uno de esos Winco que heredé de mi madre, me pasaban unos discos, unos audiolibros, se dirían ahora, donde cuentos populares eran además leídos por un locutor. Yo aprendí a leer así. ¿Los verdes, los de chicos? Eran verdes. Sí, eran verdes, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? Es que en España yo no puedo explicar esto porque no existían esos libros. No me acuerdo cómo se llamaban, pero claramente yo los escuché. Bueno, el hecho de que alguien me leyera al oído lo que se suponía que era mudo, me influyó mucho porque durante bastante tiempo de chico escribía como monólogos, uh-huh, que no sabía que lo eran. En esa época, ponele, yo tenía 10, 11 años y estudiaba violín, pues mi mamá era violinista y yo me creía en la obligación edípica de tocar el violín también. En realidad odiaba tocar el violín. Ni siquiera es que me obligaban, no puedo ni echarle la culpa de autoridad. Era yo el que asumía esa misión ridículamente. Y no tenía ninguna paciencia para hacer escalas. O sea, yo estaba media hora dando una partitura y me cansaba. Sin embargo, cuando empecé a pasar a máquina los textos que yo escribía en una máquina que me regaló mi abuelo Mario, y los pasaba con dos dedos y tardaba más o menos, no sé, 3 horas en pasar una página. Y esa lentitud me causaba un placer indescriptible. Y creo que ahí se puede descubrir un poco la vocación literaria. Un escritor creo que se reconoce cuando le gusta reescribir y corregir. Cuando esa fase no solamente no es la parte aburrida, sino que es la más fascinante. ¿Te fuiste a España cuando eras adolescente y te quedaste? Claro, bueno, más que irme, se fueron mis padres, digamos. Se fueron tus padres. ¿Te fueron? Me fueron, sí. Pero te quedaste. Ya ahí y sí, porque hay una para agencia. Es cierto, pero claro, date cuenta, yo hice la secundaria en España y la primaria en Buenos Aires. Y para cuando pude haber tomado la decisión de regresar, ya tenía la vida tan hecha ahí que no había dónde regresar, ¿no?
En realidad hay como un matiz. Había dónde quedarse. Claro. Había que quedarse ahí. Claro, creo que hay un matiz entre volver y regresar, ¿no? Una cosa es desplazarte en un lugar al que estuviste antes y otra cosa es pretender rebobinar el tiempo, que las cosas sigan siendo como eran cuando te fuiste, ¿no? Así que, bueno, nos acostumbramos, mi hermano y yo, mi hermano más pequeño y yo, a que teníamos dos países y que estaban separados por una puerta. Yo siempre digo que había una especie de puerta cortasiana en nuestra casa y a un lado de la puerta vivíamos en Argentina y de pronto girábamos el picaporte y estaba España. Y llegó un momento en que en realidad no sabíamos muy bien de qué lado de la puerta estábamos. Y en ese estado sigo. Sé que sos, como yo, de Boca. Sí. Y de vez en cuando escribí sobre fútbol. Tenés un relato en el que contás que de verdad sacaste carnet de bostero en España cuando Boca se enfrentó con el Real Madrid. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue muy loco porque a mí me pasó que yo era muy de Boca y muy futbolero en mi infancia acá, pero en la época en que mi familia emigró, no existía internet. Vamos a repetir, repitan conmigo estas palabras absolutamente inconcebibles. En mi época no existía internet. Soy un anciano, somos ancianos, somos ancianos. Y cabo. Al no poder buscar en YouTube nada, la emigración en términos futbolísticos te desarraigaba horriblemente. O sea, yo no podía ver los partidos de Boca. Claramente. Entonces, poco a poco me fui desconectando del campeonato argentino. Iba a decir la Liga Argentina, se me iba a mezclar. Y fui metiéndome mucho en la Liga Española. De hecho, metafóricamente, cuando mi familia se fue a Andalucía, muy poco después llegó Maradona al Sevilla. Entonces yo dije, ay, qué bien, la montaña viene a Mahoma. ¿Viste? Yo estoy acá y viene el Diego y juega a 200 kilómetros de Granada. Entonces, bueno, me fui haciendo muy aficionado al fútbol español y en esa época, poco después, llegaron Redondo y Valdano al Real Madrid y durante unos años, pre-Mourinho, pre-Cristiano Ronaldo, yo simpatizaba con el Real Madrid. ¿Coqueteaste con el Real Madrid? Hasta que llegó, claro, la final intercontinental, ¿no? Y yo me puse en la mochila, yo llevo ya media vida en España, prácticamente, y me llevé en la mochila las dos camisetas, la de Boca y la de Real Madrid, ¿no? Y yo lo vi en una casa llena de españoles, amigos, y se supone que éramos todos del Real Madrid, ¿no? Y me pasó que empezó el partido, yo estaba como tranquilo diciendo, bueno, soy de los dos equipos, no puedo perder, voy a mantener una especie como de equilibrio respetuoso, voy a ser buen invitado y no voy a molestar a mis anfitriones. Y cuando hizo el primer gol Palermo, yo me levanté como loco, saqué la camiseta de Boca y todos y mis amigos... Y se la cara, claro. Y ahí se dieron cuenta que yo era un traidor. Y era como, ¿pero quién eres tú? ¿No? Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. No solamente de la esencia, del origen, la primera memoria, sino algo más interesante. Creo que hubiera hecho lo mismo acá, al revés. Ajá. Es decir, me di cuenta de que yo simpatizaba con el extranjero. Tu primera novela, Bariloche, fue finalista del premio Ralde, un premio súper prestigioso cuando vos solo tenías 22 años y después ganaste el premio Alfaguara con El viajero del siglo. ¿Cómo es el universo premios o cómo te impactó a vos? Sobre todo el finalista del Ralde de Bariloche sí significó para mí mucho porque fue como la entrada en el mundo literario para mí. Entrar en una editorial como Anagrama, que era la que yo tenía en mi biblioteca en ese momento, fue como una especie de honor inesperado que me produjo muchísima felicidad. La felicidad duró poco porque, como siempre, viste que la felicidad es eso, está a punto de ser estropeado. Entonces me acuerdo que recibí la caja con los ejemplares, ¿no? Y así yo todo lloroso, eso, con 22 años, como decís vos, agarré el libro, lo abrí y lo primero que vi fue una rata espantosa, no. Porque yo no sabía corregir galeras y había subrayado lo que quería que sacaran. Entonces, en el taller de la editorial, pasaron a cursiva lo que yo quería eliminar, con lo cual lo único que se veía era la palabra que yo intenté sacar. Además destacada, porque estaba en Bastardillo. Claro, claro, claro. Me acuerdo que abrí y dije, ah, ok. ¿Cuál es la palabra? Publicar es esto. ¿Cuál es la palabra? Esta insatisfacción. Era la palabra negras. Porque Bariloche es la historia de dos basureros que recorren San Telmo, que es el barrio de mi infancia, ¿no? En la primera versión decía bolsas negras y corrigiendo las galeras dije, bueno, es obvio que son las negras, bolsas son negras. Suelen ser negras. Además, en esa época no había toda una gamma de bolsas de basura, yo que sé, eran negras. En este libro que tengo una vez, Argentina, que publicaste originalmente hace más de 10 años y ahora volviste a publicar, sí, revisitado, hablas mucho de tu familia y te metes con historias pesadas, tus tíos que fueron torturados durante la dictadura, bueno, el exilio de tus padres, la vida de tus abuelos. ¿Pediste permiso a los protagonistas?
no solo tenía que pedir permiso, sino algo más complicado, que era que tenía que negociar con ellos la información. Fue una especie como de pirandelo al revés. Entonces yo tenía que llamar a mis personajes por teléfono y pedirles permiso, pero también sonsacarles cosas que yo necesitaba escuchar y que ellos no me querían contar. Fue una labor, ponele, detectivesca, de la información familiar que yo trataba de procesar en clave colectiva y política nacional. Traté de ser respetuoso con lo que ellos me contaban, pero a la vez desconfiar de la versión oficial, porque había como una especie de doble juego ahí. De hecho, una de las razones por las cuales reescribí y amplié la novela una vez argentina, 12 años después, es que había elipsis que no eran por virtuosismo narrativo, eran porque eran lagunas en el relato familiar. Y quizás el más brutal de ellos, pero no el único, era el secuestro y la tortura de mi tía, que desapareció, pero por suerte reapareció. La versión familiar era que ella no quería hablar de eso. Uh-huh. Como me lo decían con tanta convicción, yo en la primera versión lo creí. En la segunda decidí insistir un poco más, con respeto nuevamente, y preguntarle si quería contar algo. Y para mi sorpresa, me describió todo con no solamente con lujo de detalles, sino con una serenidad y una precisión narrativa que me admiró. Cuando terminé de reelaborar ese capítulo, mi padre, es decir, su hermano, y mi abuela, que todavía vive, es decir, su madre, se enteraron de qué les había pasado, porque nunca se lo había contado a ellos. Claro, habilitaste un discurso que había estado obturado durante muchísimos años. Claro. Y ahora sos versión oficial, ojo. Qué horror, te ¿no? convertiste en la versión oficial. Sí, no, espero que un sobrino mío me refute muy pronto. Y escriba otras cosas contra mí. Odio no estar escribiendo un libro. No es tanto la necesidad de publicar, es necesidad de estar escribiendo un libro. Si no, siempre no me... estás escribiendo un libro. Procuro, porque si no, no me soporto. No me soporto si no escribo. El escritor chileno Roberto Bolaño dijo que la literatura del siglo XXI le iba a pertenecer a Andrés Neumann y a unos pocos de sus hermanos de sangre. No estaba equivocado, es uno de los grandes entre los jóvenes escritores argentinos. En la segunda parte de la entrevista, Andrés nos cuenta sus obsesiones como escritor y opina sobre las redes sociales y sobre la piratería. Acabamos con más de nuestra charla con Andrés Neumann. ¿Llevas con las redes sociales? Me parece que las redes sociales, por un lado, pueden ser un instrumento literario y eso me interesa. No tanto el mecanismo promocional, que también pueden ser las redes sociales, uh-huh. o informativo, tipo hago una lectura, saqué un libro, sino profundizando un poquito más en el artilugio, me parece que cada red social se relaciona con una tradición literaria. Uh-huh. Y ahí es donde me interesan. Por ejemplo, el Twitter obviamente te acerca al aforismo, a la micronarrativa, por lo menos si querés tuitear así, uh-huh. ¿no? Obviamente el blog venía del diario, la bitácora, el columnismo. Ahora, tiene un efecto que puede ser peligroso, me parece, para un escritor, que es el exceso de visibilidad, pero no me refiero a visibilidad pública solamente, sino un exceso de sensación de ser observado que te impide observar con naturalidad. La tarea de un narrador muchas veces es volatilizarse y ser solamente un ojo que mira para todas partes. Entonces, cuando estoy empezando una novela, trato de alejarme un poco de eso, desde ninguna tecnofobia, sino solamente uh-huh. por una especie de higiene narrativa. ¿Y qué opinas de la circulación de copias digitales de novelas en internet? ¿Piratas te referís? Y depende de quién ejerza esa supuesta piratería. Es decir, si en pos de la democratización de la cultura vamos a defender que hay ciertas cosas por las que pagamos y que podemos pagar y otras no, entonces me parece que ahí hay debate. Ahora, si hablamos de que eso sea un instrumento de acceso de la cultura, a la cultura de gente que realmente no tiene los recursos para pagarla, me parece excelente y ese por fuera de la ley me parece necesario. Una cosa es eso, que lo respeto exactamente como ampliación del circuito cultural, y otra cosa es alguien que mientras tiene en la mano un gin and tonic que le costó, no sé, 100 mangos y unos zapatos carísimos, te explica que los libros están caros. Eso a mí me molesta y me ofende, porque es una cuestión de prioridades de consumo. O sea, si podés consumir, entonces haz el favor de respetar todo el proceso de producción de esa obra de arte que exige que haya correctores, editores, impresores, obviamente escritores, ni hablemos de los traductores, que son muchas veces los que más sufren en esta cadena. Ahora bien, esto nos trasladaría a una segunda instancia de debate, y es,
para manejar copias pirata hay que tener una conexión a internet y un hardware muy caro. Entonces, de pronto, que mientras estamos como democratizando la cultura, estamos volviendo obligatoriamente caro el intermediario informático. Entonces habría que empezar a debatir eso. Yo quiero que se empiecen a piratear computadoras y señales Wi-Fi también. Totalmente. ¿Qué disfrutas más, empezar un libro o terminarlo? Hay como momentos de pánico y de placer. Por ejemplo, cuando uno está preparando un libro, hablamos sobre todo de una novela, cuando la estoy preparando me impaciento, es como que no podés esperar para empezarla. Y eso me genera como ansiedad. Después la euforia gigantesca de empezarlo. Después, cuando vas llegando a la mitad, creo que alcanzás una plenitud hermosa, que es cuando ya más o menos estás entendiendo el lenguaje de la novela, ya, digamos, hablas el idioma de ese libro y por lo tanto podés expresarte fluidamente en ese idioma, pero no estás terminando. Estás viviendo adentro de esa casa. Y ese es el momento quizá más codiciado por mí. Mirar atrás y adelante y ver mucho terreno. Y quedarte ahí un ratito. Claro, y ahí me empieza a pasar una cosa curiosa y es que empiezo a escribir cada vez más lento, porque me da miedo ir llegando al final. Cuando llegas al final es un agridulce terrible, porque por un lado te liberaste de una carga enorme, una misión que vos mismo te habías asignado y que estás terminando, y por otra parte ya vislumbrás el peor momento, la peor fase de todas estas, que es el poslibro, cuando sentís que nunca más vas a ser otro. Y esto yo lo hablé con muchos escritores, y no importa cuántos libros hayas escrito, publicado, siempre temés que haya sido el último. Odio no estar escribiendo un libro. No es tanto la necesidad de publicar, es necesidad de estar escribiendo un libro. Si no, siempre no estás escribiendo un libro. Procuro, porque si no, no me soporto. No me soporto si no escribo. Me pasa algo, y es que esto pasa también cuando uno lee, me parece. Uno está leyendo un libro y cuando lo cierra siente que aprovechó el tiempo de tal manera que la vida se llenó de capas. Es como que habitas más el presente cuando estás leyendo, cuando acabaste de leer. Tiene algo de multiplicación del tiempo. Es triste. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Es triste cuando decimos no tengo tiempo para leer, porque deberíamos decir no tengo tiempo, por eso leo. Como si leer fabricara el tiempo. ¿Sentís que tenés alguna obsesión a la hora de sentarte a escribir? En realidad, a mí me pasa que yo creo que no tengo obsesiones hasta que empiezo a escribir y me doy cuenta que soy un manojo de obsesiones, que no tengo otra cosa que obsesiones. Así que creo que en ese sentido la escritura es muy, muy terapéutica. No porque uno alivie su dolor y la escritura sea una autoayuda y todo este enfoque, sino porque uno realmente no era consciente de hasta qué punto era patológico hasta que lo objetiva. Para mí tiene que ver con el mecanismo de pensar. No es que uno, bueno, esta es mi opinión por lo menos, no es que uno escriba lo que piensa. Siempre viste que dicen, no, che, hay que decir lo que pensamos. Yo siempre pienso, ¿y cómo saben lo que piensan? ¿Cómo la tienen tan clara? Yo hasta que no abro la boca o no empieza la sintaxis, no sé cuál es mi opinión. ¿Viste cuando estás discutiendo con un amigo y de pronto te escuchás opiniones que no sabías que tenías? Para mí esa es exactamente la idea literaria. Y con las obsesiones pasa lo mismo. No es que yo diga así a lo sábado, yo tengo mis fantasmas y los expreso, sino que yo creía que estaba bárbaro hasta que empiezo a escribir y digo, uy, qué jodido que estoy, ¿no? Qué mal estoy. ¿Te trajo algún problema ser escritor? No, me trae problema vivir, me parece. O sea, no mitifico nada esto de que el arte te genera problemas, ¿no? Me parece que el arte trabaja con los problemas. El arte es tan hijo de puta que se aprovecha de los problemas. Yo cada vez que tengo un conflicto o un golpe en la vida, una parte de mí entra en duelo y la otra, que es la hija de puta, la que escribe, dice, bien, ahora hacemos perfecto, algo con esto. Entonces, no me parece que sea un problema añadido, sino que es un vampiro que se alimenta de problemas, la escritura, ¿no? Entonces, me parece que hay algo muy snob en decir, no, es que sufrimos tanto escribiendo. No, sufrimos por estar acá. Estar acá es sufrir. Y después hay que hacer algo con eso. Y me parece que escribir es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer con ese sufrimiento. Lo mismo digo de la lectura. Viste que los lectores son mucho menos snob que los autores a los que leen. Y esto es algo que me interesa. ¿No estaría bueno aprender de los lectores? Quiero decir, el lector más inteligente del mundo, el lector más culto y sofisticado, nunca te diría, ay, es que yo sufro leyendo tanto. Yo cuando agarro a Barthes y lo subrayo, siento
como que no puedo más. No, no, se entusiasman, sienten que su vida se ensancha, que son seres más complejos y enriquecidos. Y entonces, ¿por qué los autores tenemos tanta pose, no? O sea, tengo envidia del lector, porque es más libre. De la literatura infantil, la sección en la que cada semana comprobamos lo bien que la pasan los chicos leyendo. Hoy nuestra entrevistada es Tiara, una chica de 12 años que ya va dejando atrás los libros infantiles para entrar en el mundo de la literatura juvenil. Con ustedes, Chicos que leen. ¿Cuál querés empezar a contarme? Vamos a empezar por este. A ver. Aliados. Este se llama Aliados entre el cielo y la tierra. ¿Y de qué trata? Trata de un grupo de amigos que tienen problemas. Por ejemplo, una chica tiene anorexia, otro le hacen bullying, otra chica hace bullying. Y seres de luz vienen a ayudar a esas personas. Y cada uno tiene su ser de luz. Tuvo una adaptación a la tele, ¿no? Sí. ¿Y la viste? Sí, pero a mí me gusta, por ejemplo, ver la tele y después leo el libro para entender más la historia y relacionarla. A ver. T. Stilton. Este es un libro de T. Stilton, que sería la hermana de Jerónimo Stilton. Y además está escrito como los de Jerónimo Stilton, que juega con sí, la tipografía, ¿no? Esta es una de sus aventuras que se llama El tesoro del hielo. ¿Cómo elegís los libros? A mí me gusta ir a las librerías y pasar mucho tiempo viendo los libros. Las partes de atrás que dicen... La contratapa. Sí, sí. Que dicen lo que se trata el libro. Yo leo eso y me compro la mejor historia. ¿Qué más trajiste? Este es mi favorito. Es tu favorito, de Ángeles Durini. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? No conozco nada de este libro, contame todo. Se trata de un chico de 12 años que se llama Demetrio Latov, que por primera vez va a la escuela a los 12 años. ¿A los 12 años? Sí. Y cuando fue a la escuela y se fue al baño, no se reflejaba en el espejo y él no sabía que era un vampiro. Es un niño vampiro. Sí. Que descubre que es vampiro a los 12 años. Pues, ¿y por qué sí crees que es tu libro preferido? Porque me gusta, me encanta la historia. Porque además en el libro te muestra, por ejemplo, el diario de Demetrio, el diario de su amigo, y después muestran las notas que se mandan en la clase. Por ejemplo, esta. A ver. Ah, como si fueran mensajitos de texto. Sí. Mira, ¿los chicos saben que es vampiro? No. Ah, es un secreto. Sí. El extraño caso de la rata apestosa. También, ese de Jerónimo Stilton. Ese libro me costó mucho leerlo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba muy ocupada haciendo deporte o haciendo una manualidad fuera de la escuela. ¿No te llegaba nunca el tiempo de la lectura? No, me llegaba como 2 o 3 páginas por día. Un manual para aprender a reciclar. ¿Aprendiste a reciclar? Sí. ¿Sí? No duró mucho. No duró mucho, pero hiciste el intento. Sí. Todas las semanas en Libroteca conocemos el estudio de un ilustrador. Hoy entramos al mundo del creador de la famosa Escuela de Monstruos que se publica en la revista Villiken. Conocemos cómo trabaja el Bruno. Yo arranqué a dibujar, calculo, a los 2-3 años. De hecho, hace poco hice una mudanza de mis viejos y fui encontrando dibujos de cuando tenía 3 años y mi vieja le ponía esto es un sol, esto es un perro, y dibujé toda la vida. Yo estaba laburando mucho freelance para afuera y de repente se me cortó el laburo y a la semana más o menos me llama la Villiken
Imagínate que te llamen a tu casa, el director de la revista Villiquen, para mí fue una locura, no lo podía creer. Me piden una idea para una historieta, tengo un par de semanas para llevarle unos bocetos, y fui, gustó y quedó. Quedó la historieta, que es Escuela de Monstruos, y al cuarto año más o menos, la historieta se empieza a recopilar en el libro fuera de Villiquen. El personaje principal es un humano que lo mandan a una escuela de monstruos por equivocación. Tiene muchos problemas de conducta, que soy más o menos yo cuando era chico, o ahora también. Los compañeros son personajes clásicos, monstruos clásicos, vampiros, hombres lobos, el monstruo del pantano, ese tipo de personajes. El planteo principal, que es estar en una escuela de monstruos, te permite que la historia vaya para un montón de lados distintos y poder divertirse, que es fundamental. Mi lugar de trabajo le llamo la Bruno Cueva. Generalmente estoy acá en el ambiente con la luz del tablero nada más, pero es lindo. Me levanto 7 de la mañana, café, y me pongo en el tablero. Tiro 2 o 3 rayas más o menos para plantear la página y arranco. A la vieja usanza, no uso nada, ni plumín, ni nada raro. Lápiz, lápiz de color y microfibra. Lo más lindo siempre es el reconocimiento del público, el cariño del público. Tengo una carpeta con dibujos de chicos, de los lectores de Escuela de Monstruos, que eso es un flash. Se adueñan de tus trabajos y los mutan y es genial. Esa es la carpeta que más atesoro. Hoy traje para recomendarles Fuera de la Jaula, de Fernanda García Lao, que es una escritora que pasó por Libroteca y de la que yo soy muy fan. La protagonista es Aurora, una mujer que muere cuando un disco sale disparado y se le clava en la yugular, justo cuando ella estaba cantando la canción a la bandera. Pero si esa muerte ya les resulta disparatada, no saben lo que se viene, porque toda la novela es un delirio genial que muestra las posibilidades infinitas que da la buena literatura del absurdo. Empezando porque Aurora sigue rondando a su familia como un fantasma, obsesionada por saber cómo sobreviven sin ella. La narración alterna entre los relatos de Aurora y los diarios íntimos de distintos personajes, y en todos hay pensamientos bizarros sobre el sexo, el amor, los cuerpos, la belleza. Es una novela rarísima, que además es una gran burla a la idea del ser nacional y a los simbolismos patrios, todo con una prosa muchas veces cercana a la poesía, que además es muy divertida. Porque García Lao hace algo con el lenguaje que solo ella hace. Alcanza con leer un par de frases para saber que un texto es suyo. Es una escritura muy particular, de frases cortas, casi como haikus macabros que resistirían ser tuiteados uno por uno. Así que, si quieren leer una novela distinta en la mejor tradición de la literatura del absurdo, se llama Fuera de la Jaula, de Fernanda García Lao, y la publicó MC. Ahora sí, llegamos al final de Libroteca. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que pueden ver los programas anteriores en el YouTube del canal de La Ciudad. Hasta la próxima. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales. Y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del canal de La Ciudad.